Buenas gente, ¿qué tal? Vamos a darle a seguir un día más. Río hace. Bueno, y toca Castillo Asina. Todo lo que me queda por explorar. Y el puto Genichiro. Aunque ya de entrada ya me falta, ya me viene un boss. Un mini boss. Para pa pa pam. Bien, vale, tenemos aquí boss, mini boss rodeado de gente. Entonces, yo aquí lo que hacía. Espera que me ve el puto Nictibio de los cojones. Bien, ya empiezo liándola. Muy bien. No podía ser de otra forma. Jipa. Oh, vale. ¡Joder! Es que ya la estoy liando, tío, nada más empezar. La puta. Ya me pasó el otro día lo mismo, en esta zona. Que no vas a entrar ya la Elia. La Elia. Joder, puta, me... Joder. De todas formas, tengo que ir a curarme ahora a la hoguera. O sea, no me ha valido nada abrir para aquí. Hola. Joder. Buah, este no me va a venir ahora, ¿no? Sí, sí, viene ese. Como me piro de aquí, me da un poco igual. ¿De qué me ha valido esto? De nada. Vale. A ver si me acuerdo cómo hacía yo esto. Me subía por aquí y empezaba a matarlos uno por uno. そしてアシナの民のために命を捨てるのだ。我らこそアシナ。不当のアシナせよ。 Este lo que hacía, creo que era venirme por aquí para quitarle un boloncho de vida y luego ir cargándome a los otros uno por uno. Pero como son todos de... ¡Oh, mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mierda! ¡Ay, salto! ¡Era el salto! Vamos aquí. ¡Oh! Vale, este boss, si llega aquí a cierto sitio, se da la vuelta. Ahora. Que ha bajado la puta postura, tío. En 0, ¿eh? Uf, hostiazo que me he llevado. ¿Ves? Llega ahí y ahí da la vuelta el cabrón.
Este boss me cuesta un montón, no sé por qué. Joder, pues eso. Venga, joder, que llevo media. No sé si se da la vuelta. A lo mejor. No, iba a ser mucho ya. Necesito que se me baje mi postura. ¡Hijo de puta! Ahora sí, te lo ha matado. Ahora sí. Lo malo es que me tengo que volver a cargar a todos otra vez. Lo dicho, este siempre se me ha tragado un poco. Mierda, le di al que no era. Me cago esta en mi puta vida. Me cago en la puta. Déjame matar a este cojones. Va, venga. Venga. Vámonos. Shit. Mierda, joder. Pero si le he dado. Ah, será buena, ¿eh? Vamos a curarnos un poco. No, 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 no te bajes la postura, mamonazo. Hay alguien que me está viendo. Que no sé quién coño es. Creo que es un puto nictibio de ahí arriba. Pero bueno. Ah, ya me ha visto el puto nictibio. Ya lo que me faltaba, ¿sabes? Como el puto GT, ¿eh? ¡Ay! El Mikiri, me cago en mi puta raza. Mis cojones, te vas a curar. Ah, toma por culo, venga, fuera. ¡Ah, que le queda otra vida! Es verdad, cagada. Joder, qué hostias da, tío. Mierda, grajea. Si no hay otra cosa. Se ha medio bugueado ahí. Que para mí, genial. Genial, hostias, porque me acabo de.
comer la tremenda de hostia. ¡No! Ahí estamos. ¡Hala, venga! Otra cuenta de oración, ya no sé cuántas llevo. Va, esta puerta no la podemos abrir desde aquí. Míralo, el puto nictibio de los huevos. No sé si ir por aquí arriba. No, no voy a ir por aquí arriba, voy a ir a... Porque allí hay sorpresa. Y es de las sorpresas que no molan. Y como no sé si me matan y voy a llegar a donde tengo que llegar, no me la voy a jugar y voy a ir por donde... Estoy sin botis, estoy sin nada, tío, entonces no me la juego y me voy a curar. Los de abajo están, no sé, que no había ido a... Más tengo para comprar una habilidad. Lo bueno es que ahora el boss ya no está. Vale, tenemos habilidades. Ah, es verdad, necesito 5. Vale. No compramos nada. Mejora atributos físicos, no tengo las 4. Cuando los tengo, tengo 3. No pasa nada. Ahí están ahora solos. Me cago en la puta. ¿Por qué soy tan puto zopenco, tío? Es que no lo entiendo. ¿Por qué cojones? Aquí no sé si no hay otro. No, es que no me acuerdo. ¿Dónde coño estás? Es que este me parece que está arriba. Me parece que está aquí arriba, el muy cerdaco. Ojo que ahí hay uno, ¿eh? Ojo que ahí hay uno que ya me ha visto, por cierto. Ahora hasta que se le vaya el... Porque por ahí tengo que pasar corriendo, porque si no... Vale, una grajea. Y ahora, espérate que viene este. ¡Hala! ¡Ahí os quedáis! ¡Mongolos! Ya que hay que irse corriendo, porque si no... Esto es malo. ¡Corre, Forest! ¡Corre! Ahí estamos. Puño de cenizas... Puede haber una cuenta de una semilla de calabaza. Genial. Me sirve. Y me la voy a ir a poner ya. Oh, Kamidono.
よく参られました。 Ah, ya está. Joder, qué rápido. ¿Cómo que no? ¿Cómo que cuatro? Pero si tengo... Que lo acabo de pillar. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿De coño está? ¿Y la semilla que acabo de pillar? Si solo... Bueno, a lo mejor tengo que descansar para que me suba. Ah, vale, sí. Fallo mío, fallo mío. Bien, vamos a... No, a castillo. Valse. Torre superior. Que lo suyo sería cargarme a los nictibios. E investigar los tejados. Uf, fuera aquí en el castillo tela, ¿eh? Los enemigos de la zona son jodiditos. Ya tengo allí uno. ¡Hostia puta! Que este no sabía yo que estaba ahí. Me cago en su puta estampa. Encima se ha suicidado. Hostia. Por la yihad, cabrones. Me cago en todo, tío. ¿Pero de dónde ha venido este? Los putos yihadistas, tío. Los huevos, de aquí. Yo no sé por dónde coño me vino este. O sea, de allí. Me vino de allí. Mira, tenemos ahí una carpa. Veo dos. Pero ahora mismo no me interesan las carpas. Joder, tío, es que esto está... Esto está duro. ¡Me cago en la puta! Bueno, no sé por dónde me he caído, pero da igual. No sé dónde estoy ahora mismo. Sé que me he caído, pero no sé para dónde. Vale, sí. Sí, no sé dónde estoy ahora mismo. Bueno, no me ha ido tan mal. Porque me ha metido justo por donde quería ir. Pero por la parte de abajo, o sea, ni tan mal. Espérate, a ver cómo subo yo ahora ahí. ¿Puedo subir? ¡No puedo subir! ¡Hijos de puta! Ahora sí. Pero, ¿quieres subir, macho? Me cago en la leche. Joder. Ya la he liado. Ya estoy muertísimo. Puedo contra uno, pero contra dos ya la cosa se me va mucho de las putas manos. Tres, cuatro. Uf, adiós. Me piro. Que os jodan. Ay, la puta. Pero ¿por qué no me dejáis en paz? ¡Mamones! ¡Que lo jodan! ¡Guau! ¡Muertísimo! Me han follado, pero bien follado, eh. Me han follado, bien follado. Me han follado bien, eh. Vale, tenemos uno allí. Hola, Triki, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Mantén E para coger objetos destacados. Soltar E, lanzar. ¡No, no, 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 no! Los objetos de poder me dan poder. Míralo, está ahí el muy cerdo esperando, tío. A ver cómo hago esto sin que me maten. Esa cara de clip. Pues no se corten, clipen, clipen. Uf. He llegado por un puto pelo. Hala, vamos, va, va. Bien, de momento lo llevo bien. No, no hay queja. Vale, allí arriba yo no tengo a nadie. Tengo este aquí. Pero aquí me sigue faltando peña. Vale, tengo otro aquí al lado. Este. Me cago en los putos nictibios de los huevos, macho. ¡Qué vista tienen! Su puta estampa. Bueno, encima suben hasta aquí. Pero bueno, si sube solamente hasta aquí, nada más. Esta no es la torre. Esta no es la torre que yo quería venir, por cierto. Ahora que me doy cuenta. Pero hay una torre a la que puedo entrar. Objetos. Hay una torre a la que puedo entrar. Y no ha salido tan mal. Pero no es esta la torre a la que yo quería entrar. Espérate, ¿dónde está el otro? Porque tengo aquel allí arriba haciendo luz. Pero me falta otro. Hay uno que me falta. No lo veo. Me falta uno. Ah, que está ahí. Vale. De todas formas, están. Aquí no es donde quería yo venir. Vamos, sí que me voy para adentro, ¿eh? Porque. Es del otro lado, a lo mejor. No me acuerdo. En fin. Descansar, porque voy hecho una mierda ya. Vale, esta zona se las va a traer. Porque los enemigos son duros de cojones. Estos putos samuráis son más duros que Dios. Luego abajo tenemos un ogro para abrir el atajo. Que ya sabéis que los ogros y yo nos llevamos muy bien. Vale, hay que cepillarse también a la vieja aquella. A la vieja del puto visillo. Porque se toca la campanita y me alerta a la gente. Entonces, vamos a por la vieja. Señora. Hasta aquí todo muy guay. ¿Qué pasa? Que ahora van a... Se me van a juntar dos. Y ya me van a tocar la polla. Aunque ya solo con uno... Ya solo con uno esto se pone bastante hardcore, ¿eh? Paciencia. Mira tú la hostia que me ha dado, ¿sabes? Ahí vamos. Vente, que ya estás casi, casi. Estás en... ¡Y el bote! ¡Me cago en hostia! Lo que me quita... Por hostia. Lo que me quita, por hostia el notas este. Vale. Y ahora me diréis, ¿y por qué vienes para aquí? Pudiendo haber ido por ahí arriba tranquilamente. Pues básicamente porque hay una habitación secreta aquí. ¡Hola! Hola Souls, ¿qué tal? Entonces, como tenemos aquí una habitación secreta, hay que entrar. Bueno, hay que cargarse a todo Cristo, porque si no, no puedo entrar. Poner algo pesado. Y a ver qué hay en el cofre. Que no me acuerdo. Cuenta de oración. Hostia, yo tengo 4, me parece. ¿Dónde se veía esto? Aquí, ¿no?
Sí, tengo cuatro ya. Tengo cuatro. ¿Qué pasa? Que si vuelvo por aquí, la voy a liar. Porque se me van a respamear los enemigos, entonces me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Si paso esta zona, tengo otra hoguera. Pero claro, es que hay que pasar la puta zona. Y aquí tenemos otra vieja al visillo. Que no sé si me la cargaré a shurikens. ¡Sí! De esto no lo recordaba, que conste. Y me queda el más jodido de todos, claro. El que reparte las hostias como panes. Bueno, no ha ido mal. Reventado. A mí también se me está haciendo larga la semana y solo es martes. Maravilloso. Bueno, abrimos el atajito. Y ahora vamos por aquí arriba para ir a la hoguera. Antes de nada. Aunque claro, si voy a la hoguera también se me van a respamear los otros. Bueno, y antes de Genichiro, hay un mini boss que es como estos que acabo de matar ahora. Que ojito, ojito. O sea, tela. Que es un boss que cambia realmente todo el patrón del juego. Porque tú te defiendes, pero también atacas para bajarle la postura. Pero este pavo no, este pavo es full defender. Y tienes que ser tan rápido con el dedo que es una puta locura. O sea, es de locos. Pero antes de ir a él, voy a hacer otra cosa. Voy a ir por otros sitios. Creo que es esto, no sé. Bien, subimos la vida. Y vamos a ir por abajo primero antes de abrir esta puerta. Pues esa puerta es el mal. Que me vienen los otros. Señora, hola. Buenas tardes. Sube, 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 sube. Uy. Uf. ¿Cómo he librado? ¿Cómo me he librado de esa? Puto increíble. Porque si he pillado uno de estos, aunque sea por la espalda, ya amaño bastante. Y ya si pillara los dos sería mucho, pero claro, eso ya va a ser mucho pedir. ¡Ay, mierda! Bien, vale. Vale, por aquí. Esto se puede romper. Y aquí hay un ectivio. Bueno, uno. Hay un ciento de ellos. A ver si los puedo traer de uno en uno, aunque sea. ¡Mis cojones! De uno en uno, que vienen los tres. Espérate. ¡Que vienen! ¡Su puta madre! Es que esto es una puta locura, ¿eh? Enfrentarse a ellos es de putos locos. Vale, uno fuera. Queda el otro. Hostia, ¿de dónde salió este? ¿De dónde coño has salido tú? Hostia, hostia, la que acabo de liar aquí en un momento. Hostias. La he liado pardísima. Uf, ¿cómo la acabo de liar? ¡Mamá! ¡Socorro! Me cago en mi puta estampa. Rumbich. Rumbich.
porque vamos, la Virgen. La he liado, pero bien liada, ¿eh? Vale, tengo resurrección, no pasa nada. Tengo la resurrección. Bien, y aquel se me pira. Bueno, aquel no me ha visto aún, pero este sí. Pero me verá cuando empiece el combate contra este. Vale, bien. Uno menos. Y este a lo mejor lo puedo follar por la espalda. Puedo hacer un tras-tras por detrás. Aunque wow, le quedaba nada de vida, Le quedaba nada de vida. 1900 pavos. Vale. Bueno, tengo monederos. ¡Oh! Para. Para arriba, para la estatua. Que tengo 5 puntos de habilidad. Y creo que por adquirir habilidades no me joden. Para subirle el poder a las potis. Ya está, con eso soy feliz. Bien. Necesito 2000 pavos para comprar una herramienta ninja. Que es el abanico de hierro. O el sombrero de hierro, no me acuerdo el nombre. Que es básicamente un escudo. Que está muy guay. Ah, vale, ya sé. Por aquí vamos a la torre de Ishin. Vamos a la torre de Ishin. Que no está, por cierto. Carta de Ishin, una nota que dejó Ishin en la atalaya. Quizás Emma sepa dónde está actualmente. Querida Emma, en las puertas del castillo Asina se oyen correteos. El Tengu se ocupará de las ratas, no te preocupes, Ishin. Pues en teoría deberíamos de ir a hablar con Emma. En teoría, pero por aquí hay algo, ¿verdad? Esta es la torre que estaba buscando antes. ¿No hay nada? Yo recuerdo que había... Mira un puto Tengu... Joder, uno. Me cago en la puta. Solo fuera uno. Por aquí arriba vamos a Kenichiro. Que igual es una forma de pasarme por el forro. El miniboss. Pero no quiero pasármelo por el forro, obviamente. Me lo quiero hacer. Además no sé si te dejarán saltar, pero no creo. Vale, pero antes voy a ir a por el ogro, porque tengo un ogro pendiente ahí abajo también. Que el ogro ese me abre un atajito. Venga, va. ¿Qué pasa? Que para el ogro voy un poco jodido, porque voy sin resurrecciones. Que a mí los ogros ya sabéis que me cuestan un huevo. ¿Qué pasa? Que ahora se me van a respamear los putos enemigos. Joder. Abuela. Lo siento, abuela. Esto por no darme la paguita del mes. Alguien me ha visto. Alguien me ha visto. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que se vayan las alertas. Vale, este ya se han ido. No se han ido. Todavía sigue la alerta. Viene la Yaya también.
Cabrón, está ahí. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Abuela! ¡Me cago en la puta abuela! Vale, es igual. Me la suda bastante. Porque me voy para aquí. Como me vengo para aquí. Vale. Vale, que no está el logro. Ah, amigo. El logro es más adelante. Yo pensaba que estaba ya. Pensaba que estaba ya. Pues, de nalga. Joder, qué alegría me acaban de dar, porque no me apetecía una mierda cargarme al puto oro, ¿eh? Pero nada. ¿Me dejas atacar a mí? Gracias. Vale, aquí ahora abrimos el atajo donde estaba antes el general tocapelotas este. Y ya tenemos otro atajo abierto. Dejo Lur que voy a por bellotas. Muchas gracias, Souls. Bien, tenemos abierto el atajo. Por cierto, antes me dejé un cofre aquí. Ahora que lo estoy viendo. Me he dejado este cofre. Hierba divina, joder. Pues eso no es para dejárselo. Y vosotros, como estáis aquí, vais a ser el blanco de mi puta ira. ¡Au! Pero no, que es el de la vuestra. Vale, vámonos para el otro lado. Vámonos. Sé que estoy dando un rodeo absurdo, pero es que no me apetece ir a por Genichiro. Nada, más que nada porque es zona que hay que explorar. Quiero explorarlo todo. Sabimaru, esto es muy es una herramienta ninja también, que va un mini boss, va de puta madre, me han dicho, nunca la he usado. Una antigua Kodachi con un óxido azulado irregular en la hoja, se puede equipar la prótesis de Shinobi para crear una herramienta de prótesis. Forjada por el clan Ashina para resistir a la maldad inhumana que había invadido Ashina en tiempos olvidados hace mucho. Se dice que este veneno azul fue el que expulsó a los espíritus. Dulce de Gokan... Y abrimos otro atajito para otra zona nueva. Que esta zona se... Ah, no, no es donde yo pensaba. Vale. Aquí abajo... No recuerdo si había un decapitado por aquí, por el agua. Me quiere sonar. Pero ahora mismo no estoy muy seguro. Lo que sí estoy seguro es de que hay un capullo con lanza. Estos que tanto me gustan a mí. ¡Ahí voy! Prefiero matar a este que no a este. Monedero pesado. Este lo hacemos así, un tras tras por detrás. Vale, aquí tenemos una conversación. Y por aquí se va al Valle Sumergido, me parece que era. Si sigo por aquí, voy a la zona de los acantilados y luego el Valle Sumergido, que es la puta zona de veneno de Miyazaki favorita. Hijo de puta. Que realmente este juego no sé si lo hizo Miyazaki, creo que no. No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que siempre me tengo un puto pantano de veneno o alguna mierda así. Para tocar los cojones. ¿Tengo alguien detrás? ¡Ah, oh, sí! Sí, sí, sí. No me acordaba yo de este, ¿ves? De este sí que no me acordaba. Esfera Amiibo. Y por aquí abajo. Aquí abajo no hay nada hasta que no tenga lo de nadar. O sea, lo de bucear. No. No interesa. Vale, por aquí tenemos otra prótesis.
Que es la que decía antes del escudo. Vale. Desbloqueamos hoguera. Y allí abajo tenemos otra. Pero allí abajo es por donde venimos. Bueno, hemos dado. ¡Ah! Mierda, me ha visto. Es lo que quería evitar. Ahí abajo es por donde vine. Que es por donde vas a la zona de la serpiente y todo eso. Y el otro está aquí. El vendedor. Lo que pasa es que ahora he desbloqueado a este gilipollas. Y esto va a ser un problema porque es un puto cañonetis. Cañonetis muy peligroso. Ah, tengo que esperar porque si no. Y allá abajo creo que hay otro, en aquella torreta. También. Es que me da miedo hablar con este que me vea y que me ponga. Bueno, el escudo es básicamente como el sombrero este que lleva. Tengo pinta de Nictibio. いや、まあそうだろうな。風情が違え。だがどうやら同業だ。俺は黒笠の無事な。おめえは。愛想のない子った。しつこい追っ手に仏頂面の忍び。足名の連中も外で騒いでな。まったく。 Ya, la puedes andar corto porque metes cada sablada, amigo. Qué joder. Golpe mortal antiaéreo. Ah, bueno, son 1600. Recordaba que eran 2000. Un abanico de hierro fabricado en Occidente puede colocarse en una prótesis de Shinobi y usarse como herramienta. Los expertos en el uso de abanicos de hierro pueden desviar flechas e incluso balas con este arma. Ha pasado de generación en generación entre los asesinos del templo Senpo. No sería una sorpresa que su próximo propietario decidiese que pesa demasiado. Pues para adelante. Y estos son 1200. Convenios sobre el arte marcial Shinobi golpe mortal antiaéreo. La habilidad se desbloquea al adquirir este objeto. Tenía que sirva el Shinobi... que no se deja atacar por la gravedad en el combate. Sati hace a un rival expuesto en el aire y ataca. Vale, tengo monedero, espérate. Con usar dos de los pesados. O este. ¿Este cuánto me da? Pues ya está. Hala. Pa'lante. Que yo el golpe este no sé si lo compré alguna vez. Pero ya que tengo pasta, pues. Bien, tenemos dos. Dos prótesis ya. Vale, este gilipollas, ¿para dónde estaba mirando? Es que no me acuerdo. ¡Me cago en la puta! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me ha visto! Me ha visto. Me ha visto y me ha pegado un... ¡Joder! Un cañonazo. Y este ni me ha visto, ¿sabes? Está ahí como quien no quiere la cosa. La madre que lo parió, ¿eh? ¡Qué hostia me ha dado! Por eso odio los cañoneros. Este sería el camino normal si el puente aquel estuviera intacto. Pero no lo está. Por aquí creo que hay objeto también. Pólvora negra. Y por aquí realmente creo que no llego a ningún lado. Para. ¿Me ha visto? No. Sospecha, pero no me ha visto.
que me ha dejado uno aquí. Vale, ya vendré. Lo importante ahora mismo son los cañoneros. Ese debería de haberme lo cargado, ¿eh? Pero no, no lo había visto. A tomar por culo, ¿eh? El cañonero ya se pondrá bien. Ahora cuando se le vaya... ¿Qué haces tú? ¿Estoy aquí? Vale, Cañonetis está ahí arriba. Desde aquí creo que me ve. Cenizas y monedero ligero, vale. Y aquí que tenemos, joder, hostia puta. Que cómo llega. Ah, mira, me he dejado allí otro objeto también. Y aquí. Luce de gachi. ¡Hola! ¡Qué volado! ¡He volado! Por aquí no voy a poder subir, ¿eh? Joder, tío. Esta zona es una puta mierda, ¿eh? Coño, ya, sube. ¡No! ¡Me cago en la puta! Se me da como el culo, ¿eh? Sube, coño. Luce hongo. ¿Cómo me ha ido eso? Bueno, vamos aquí. A ver si lo doy pillado, macho. Por aquí tiene que haber cosas también. Y no sé si esos tendrán una conversación. Estás de espiar. Está mirando hacia allá, tío. Es que este va a pillarlo y flipar. ¡Ay! ¡Que no me vea! Mamarla. Gilipollas. ¡Gili! Bueno, zona lista. Y total, no hay nada. Maravilloso. ¿Por aquí abajo tampoco? No. Vamos por aquí arriba, a ver. Pero bueno, no hay absolutamente nada, pero... Ya digo. No hay nada, vale. Pues nada, esto está listo. Ya solo queda ir a por el boss ese. Y tirar para Genichiro. Bueno, espérate, me queda esta zona. Por aquí no he tirado. Y aquí hay un objeto también. Una gota de sangre del dragón. Importante. Vale, puedo ir entonces a... aquí, a equiparme las dos nuevas herramientas. Y el miniboss. Mira, viajando directamente. Ay, me quedo pendiente hacer el ninja de la hacienda Hirata, ¿eh? Por cierto. Que lo tengo pendiente. Subimaru y el abanico de hierro. Vale, venga. Ahora mismo vamos a ir a por el otro. Castillo Asina. Esta es la tumba antigua, torre superior.
Voy a descansar, más que nada para que me guarde aquí la partida. Vamos allá. Bien, primera vida easy. Me ha costado menos de lo esperado. Shit. Y esto es el miniboss. Lo que me ha durado, macho. Hostia. Lo que me ha durado el notas este. El siguiente no me va a durar así, por desgracia. Que no me acuerdo muy bien cómo era su gameplay. ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Qué me ha silbado ahí? ¿No me silbéis, cabrones? ¿No me silbéis? Aunque creo que el que me silba no es uno de estos. Creo que es... el curo o el... no, lo que sea. A fliparla, venga. Ah, no hablé con esta para preguntarle dónde estaba el otro. Me olvidé. Este cabrón tiene 3 barras de vida. O sea, tiene 3 fases de combate. Mejor dicho. Que abajo te dan una pista de una de las fases del combate que no lo he leído, un mural. Sí, bueno, hostias, el momento. Vamos allá. No me acuerdo muy bien de este combate, sinceramente. ¡Mierda! Era el otro. Vamos a... quieto, cerdo. Mierda, joder. Es que tampoco, como no me acuerdo del puto gameplay de este nota, se me está notando, ¿eh? Y ahora se me acaba de ir ahí la puta cámara. Hola. Le hago el mikiri y se me va a tomar por culo. ¿Eso cómo va? Hola. Que, bueno, las flechas estas las se pueden esquivar para un lado. Thank you.
Espérate, que se vuelve loco ahora. Está casi la primera vida. ¡Vamos! La primera a la frente. Pero aún queda más. Aún queda lo hardcore. Este combate es bestial, tío. Lo que pasa es que la primera llega a desesperar. Yo lo reconozco. Hijo de puta. Que me ha enganchado. Viene. Hostia, mi postura, tú. Uf. ¿Cómo ha quedado ahí, eh? Baja, 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 baja. ¡Ay, el salto! ¡Qué hijo de puta que me lo cambió, eh! Me lo ha cambiado completamente. Bienvenido a Sekiro, Dani. ¡Ay, el! Vale, no me acordaba de esto, ¿ves? Tiene este puto agarre de mierda. Eso no me acordaba. Hijo de puta, no caigo una vez, pero no dos, ¿eh? Mamá, mi defensa, tú. Uf. ¡Ay, qué mierda! ¡Qué mal lo hice! Porque lo podía haber jodido, ¿eh? Nah, poco a poco, paciencia. Paciencia. Aquí es lo que le está pidiendo el combate. ¡Vamos! Pero ahí viene la sorpresa. ¡Uf! ¡Qué guapo está ese combate, por favor! Aquí normalmente me lo suelo cargar tal cual, no suelo usar el truco este de los rayos ni hostias porque siempre la cago, entonces le suelo enfrentar normal. Pero es que hay un truco que cuando se va hacia arriba, tú saltas y le das, no sé si al L1 o al R1, a los dos o no sé qué hostias es, que le devuelves el rayo. Pero como yo siempre calculo mal, me lo cargo tal cual. Y en teoría aquí es... Bueno, ya empezamos con un Mikiri, si no recuerdo mal. Entonces ya le podemos cascar bastante. Y aquí digamos que tiene... Esto es lo que... ¡Ay, la puta! Electricidad. La anomalía de electricidad se produce al impactarte el rayo con los pies en el suelo. Inflige mucho daño y a la vitalidad y aturde. Puedes ejecutar un revés eléctrico y absorber el rayo en el aire y devolverlo al enemigo. L1 en el aire y antes de realizar... Vale, o sea... Me lo cargo como me cago en la puta.
¡Me lo he comido otra vez! Y supuestamente esta es la fase más fácil. Vale, me lo comí porque se iba para ahí. Buah, estoy jodido, ¿eh? Estoy muy jodido. Buah, estoy muerto. ¡Estoy muerto! Supuestamente esta es la fase más fácil, donde menos vida tiene. Pero su puta madre, ¿no? Madre mía, tío, me los estoy comiendo todos, ¿eh? Me los estoy comiendo todos. Ah, tengo que volver a hacer combate entero, tío. Uah, qué pereza. Es que esta última fase no la tengo muy controlada, ¿eh? Respecto a las otras. Las otras es defender, defender, defender y ya está. Bueno, vamos allá. Aquí es donde te dicen un poco, que por cierto no cogí tampoco esto, pergamino colgante de la antigua batalla. Antiguamente los fantasmas merodeaban por las tierras de Ashina. El río de los fantasmas procedía de los dioses del manantial y era imparable por medios normales. Evita el suelo y devuelve el rayo. Revés eléctrico. Si estás pisando el suelo, el rayo te recorre el cuerpo y no puedes moverte. Pero si estás en el aire, puedes expulsarlo del cuerpo y lanzárselo a un enemigo. Recibir el rayo, vale. O sea, cuando estás en el aire, le das ahí. Vale. O si no, con el hígado de la anguila también debería de servir esto. También, digamos que te afecta menos el rayo. Bueno, voy a pasarme esto con vuestro permiso, pero ya lo hemos visto. ¡Ay! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Ay! El Mikiri, Dani. El Mikiri. El salto es después. No nos vamos a poner nerviosos ahora al final, cojones. Subido de cojones. ¡Guau, chavales! ¿Cómo han puesto? ¡Mierda! Era otro Mikiri, tío. Es que, ¿por qué salto? ¡Joder! Ahora sí que tengo que saltar. Ahora sí que tenía que saltar. Es que, guau, estoy fuera del combate totalmente ahora, ¿eh? Me he ido del combate en un puto momento. Me he ido del combate, pero vamos, este es el minuto uno. Casi me renta más que me mate, ¿eh? Se me renta más, chaval. Vale, pero ahora creo que recupero la resurrección. Eso es importante también. Y ahora sí que me tengo que acordar de que sí que hace el puto Mikiri. O sea, la mierda del barrido, coño. Ese combate es un puto espectáculo, tío.
¡Mierda! Este no me lo vi venir. Ese no me lo he visto venir, ¿eh? Ese no me lo vi venir. ¡Oh, shit! Y eso tampoco. ¡Joder! Macho. ¿Dónde ibas con el arquito, gilipollas? Uf. ¡A la venga! ¿Qué le he dado, tío? No puede ser. Buah, es que voy ya muy mal para la última fase, ¿eh? Sin motis ya casi. Casi la jodo, ¿eh? Bueno, vamos a las partes de los putos rayitos, tío. Vamos, siempre empieza aquí con el Mikiri este. Así que vamos a aprovecharlo. Me cago en la puta electricidad de los cojones. Y esto también me lo he comido yo. O sea... Buah, estoy horriblemente mal. Ay, qué mal. Ah, vale, espérate, que le he dado a la muerte y aún no he palmado. Toma por el culo. Vale, aquí hace el Mikiri. Uf, casi. ¡No! Bueno, ya dejo la muerte esta. No me dio tiempo. No me dio tiempo a soltar el rayo. Pero lo tenía, ¿eh? Es que hay que ser muy rápido, ¿eh? ¿Cómo? Ay, qué coñazo. Y yo este, recuerdo que me lo cargaba sin darle rayos ni hostias. O sea, no sé por qué cojones estoy haciéndolo tan mal esta puta vez. Sabía que me iba a tocar los huevos, pero no tanto, ¿eh? No puedo perder tantas potis ya de inicio. Que me tiene bastante mal ahora mismo. ¡Ah! Que tengo la esta bastante jodida. Uf. Ahí andamos los dos ahí, ¿eh?
Venga, bien. Sin usar botis, eso es bueno. Pero la grajea sí que me lo voy a mandar, ¿eh? La grajea sí que me lo voy a mandar. Esto manda una hostia brutal, ¿eh? ¡Salta! ¡Ay! Esto no se puede. Hay que estar muy para atrás, si no. Necesito reponerme. Necesito reponerme. Vale, ya estoy puesto. ¡Mierda! Bueno, por lo menos no me ha dado. ¿Cómo me ha dado eso? Sigo sin entender cómo coño me dio ese ataque, pero bueno. Puto arquito, tío. Salta. Salta, bonico. ¡Au! Oye, ¿a dónde vas? Vamos, vamos bien, vamos bien. No, 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 not bad, not bad. No hay que ir ya. ¡Ay, me cago en la puta que me he movido! Bien, vale, por lo menos lo he esquivado. ¡Ma! ¡Mierda para mí! Déjame volverme a meter en el combate, tío, porque... ¡Salta! ¡Uf! ¡Uf! Menos mal. ¡Vamos, vamos! ¡Ahora encima! ¡Ahora encima! ¡A mamar la Genichiro! Recuerda que hay otro más. De puta madre. Bien. Vamos a ver. Vale. Recuerdo que Nichiro, recuerdo el combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo. Conecta a un ídolo escultor, bla bla, lo de siempre. Comete el código, el lobo juró vengarse de Genichiro Ashina. Ninjutsu de humo sangriento, técnica de ninjutsu que convierte la sangre derramada de una víctima en humo. Cuesta emblemas espirituales. Activada después de un golpe mortal por la espada. La cortina de humo permite recuperar el elemento sorpresa. Luchar a muerte define al shinobi y matar le da fuerza. Las técnicas de ninjutsu son potentes capacidades que solo pueden realizarse tras un golpe mortal por la espalda. Deben equiparse en el menú de equipo y ejecutarlas cuesta emblemas. O sea, se le doy otra vez R1 después de... Vale, pero esto lo tengo equipado. Ah, vale, perdón, que hay escena. Ahora aquí tengo la elección que va a dictar un poco los finales.
Básicamente es si voy a ser leal a Kuro o voy a cumplir el código Shinobi. Claro, no vas a ser tú solo el que resucite, cabrón. Hola Pechu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya se encaminó. La zona segura se ha trasladado. Call of Duty. Vale, activamos el escultor. Hostia, me están dando ya. Y mejora poder de ataque. Somos el recuerdo de Genichiro. Y somos más fuertes. Espérate a adquirir habilidades. A ver qué tengo por aquí. Puedo usar esto para tener más papelitos. Sí, voy a pillar esto. Así tenemos más papelitos para usar las movidas. Esto es como en un Souls. Es que es de los mismos, de los Souls. Lo que pasa es que el gameplay es un poco más complicado que en los Souls. Porque aquí no tienes niveles, no subes niveles. Ni te equipas armaduras ni nada, vas tal cual. En Dark Souls tú te atascas, farmeas niveles y ya está. Pero aquí eso no funciona. Vale, vestigio, nada. Vale, para abajo. A ver, a Lord Kuro. Esto es una tontería. Tener una hoguera al lado de otra me parece un poco absurdo. Vale, antes de hablar con Kuro. Ah, vale, no, está todo cerrado. Esto es un atajo. Esto creo que me lleva a. Al principio del juego. Vale, pues no es aquí lo de la decisión, es más adelante entonces. Ah, vale, ahí estamos. Obedecer el código de hierro y proteger a Kuro o ayudar a Kuro. Creo que era ayudarlo. Dejadme echar un ojo para no cagarla. Vale, creo que no. Creo que es indiferente un poco. Creo que da igual. Yo juraría que era este. Dejadme mirarlo porque no quiero meter la pata.
Este era el final, creo que es el de resurrección, me parece. O el de retorno, no me acuerdo. ¿A qué final era este? Purificación, no. Lisura tampoco. No está, ¿de por qué no sale este final? Es el de retorno. Vale, nada, esto aún no. Bueno, si se la acaba de cagar. No sé si no la acaba de cagar, pero bueno. Es que tampoco me daba la opción de. Pero de este juego hay varios, ¿no? No, este es el único que hay de momento. Ahora mismo no recuerdo muy bien cuál era el final de. A ver, lo único que me importa del final es matar a todos los bosses, realmente. Pero bueno, esto en principio creo que da igual. Texto abandonado de la inmortalidad, un libro de curso sobre el arte del abandono del acervo del dragón. Parece viejo, la encuadernación está rota y faltan varias páginas. Aquí se describe cómo realizar el rito del abandono de la inmortalidad. Encuentra el santuario más allá del palacio manantial y consume las lágrimas del dragón sagrado del reino divino. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a meter una snifada aquí a esto. その方には私とは別の流因の巫女が暮らされていたと聞く巫女の名は武様この香炉はその方にゆかりのものだその方は今は亡くなられて久しいようだ源の好機まといて戦況へ帰るそう言い残されたとかつまり源の好機 それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは狼よ。まずはそれを解き明かそう。して、いかにして調べるか。この城には武様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め集められたものだろう。私は そちらを探ってみよう。ボカロ。選挙への生き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。ならば一心様だな。あの方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。ゲストスタートを探るのとはやせ。 一心様はこの天守の外離れの櫓で静養されておいでだただその離れは閉ざされている少しお加減がな入る隙は屋根上に豊かの衆が通う道がある忍びが使う道だがそなたならばたどれるのではないか豊かの衆は
Que ya estuve antes, donde encontramos antes la carta. Ábreme la ventana, hijo de puta. Pues ábreme la ventana. No sé, o se abre cuando me acerco. Ah, vale, no sé, la tengo que abrir yo. Joder. Vale, tenemos esto abierto y ahora tenemos que ir, que es esta, me parece. No es esta, no es esta, es otra. Es la del otro lado, creo. ¿O no? ¿Es esta? ¿No es esta? Aquí. ¡Qué fuego! ¡Objeto! ¡Objeto! ¡Que te jodan, Isin! Voy a por mi objeto. A por mi brilli. ¡Cuánto se gache! Ahí está, Isin. ¿Qué tal, abuelo? Que tenés mala pinta. Saque inferior, botea saque turbio sin refinar recibido de Isin. El saque se comparte. Este saque turbio es uno de los favoritos de Isin Asina. Tiene un sabor intenso y con cuerpo. Por otra parte, tiene fama de emborrachar demasiado y muy rápido. O sea, me lo da para dárselo a él también. よく Es el Tengu. Vamos a darle la bebida primero. Así ya me lo quito encima. Sí. Ay, priva, cabrón. やはりこれじゃ時に、お主源一郎はどうじゃ。ラピア。どう。と刃を交えたのじゃろ。ただ強かった。そして異様な技。 ともえの雷とは一体。それはのう源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。ともえ、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで迷うような女は戦う。 あやつの瞳を覗いておると。皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あの一たびのみじゃ。巫女様の目指す節立ち。 その鍵となるもの。不思議り。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは虫付きとか言ったかのう。わしも見たことはないが。
真の像を貫こうが首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す、それが不思議りよ。Paradero de las Pagas. 不思議りはいつこに。先方寺にあると聞く。Pues para el templo Senpo que vamos, ¿no? 不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは。ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり、何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。たどり着く手立ては、アシナの城の外れにあるステロ、その奥の水路を抜ければ行き着くじゃろう。Vale. Yuku ka, Sekiro. Fushidachi. Sore mo mata ikusa yo. Soshite ikusa de wa, kakawaru mono no negai yara kuwadate yara ga uzu o maki oru.Mayoeba, sono uzu ni nomare, itsa ni yabureru. Sou ja. Kimo ni meijite oku ga ii. Sekiro yo. Mayoeba, yabureru zo. Vale. Volvemos a hablar con Kuro.Era por aquí, ¿no? ¿Dónde abrí la ventana? Me cago en la puta. Ya no me acuerdo. Era por aquí, ¿no? ¿Cómo estoy patinando yo? Aquí. Luego he encontrado algo. He abierto la biblioteca. Estaré allí. Kuro. Espérate.礼を言われた源一郎殿を切ったことへ。そうですか、源一郎殿。まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐える強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道元あたりか。九郎様のお考えについては。どうだろう。して共に不死立ちを果たそうと思う。そう。今までの助け、かたじけない。まるで根性の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。Okay. いつでもお声がけください。クス氏として助けとなりましょう。Vale, lo tengo. De. Vale, por aquí. Llave santuario del fuerte del cañón. La llave de un santuario en el interior del fuerte del cañón. La puerta que hay tras el ídolo del santuario debe abrirse. El clan del valle sumergido disparará a cualquier extraño que se acerque y las armas de los ojos de la serpiente son temibles. Las mujeres descienden del clan Okami. Su vista aguda les permite matar a grandes distancias.Ah, o sea que los del fuerte son todo tías. Vale. Esto también se puede abrir, me parece. Así, tenemos otro atajo aquí. Vamos a hablar con Kuro. Arigato, Okami. Watashi ni wa, skoshi kannuki ga katakute na.
No hay de qué, hombre. Hay que ventilar un poco la habitación, que huele a cerrado.戻りまして、ございます。戻ったか、狼。一心様とは会えたか。はい。不思議ならば、鍵になりうるやもしれぬ。そう仰せでした。不思議。戦法寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど。確かに、流陰の不死を断つことへも 関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやら武様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは花だな。もしかしたら私はそう。巫女様、こちらを。 これはもしや桜雫か。それは流陰の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。狼よ、もし望むのならばこの桜雫もまたそなたの力としよう。 分かった。目を閉じてくれ。はっ。タケル様の流陰もまた、そなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。 Poder de resurrección adicional concedido. O sea, ahora tengo una resurrección más. Nota de culo escrita por Takeru, antiguo heredero del acervo del dragón. Dicen que unos parientes de Tomoe recogieron el aroma del manantial y llegaron al palacio. Encontrarás la clave donde las aguas rejuvenecedoras convergen en una profunda poza. Una flor blanca muy aromática. タケル様が残されたものだ。戦況に帰るため、源の後期について調べていたのだろう。この芦名を貫く源より流れ出ずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の効能一つであるようだ。 源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど。Sí, pero bueno, primero vamos al templo, Zenpo, antes que lo haya sumergido. あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに。城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、 そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。まあね、一応やった。そういえばそこにある人の形が書いてある扉じゃが、一心様が忍びの抜け道と呼んでらっしゃった。どういったものか司祭はわからぬが、 忍びの名がつくものだ。そなたならば使えるのではないか。戦況に至るため、源の後期について突き止めねばならぬ。見つけた手がかりについて話そう。そういえばそこ一心同士。バラキアセレピテ。Esto no sé si tiene algo nuevo。狼殿。 Nada. Vamos a darle aquí. Y esto creo que me lleva al templo del principio.
Efectivamente. Bueno, vamos a darle a descansar. Y no sé si ir a por el ninja, ¿eh? Vamos a por el ninja, venga, va. Vamos a intentarlo. Así ya es una espinita clavada menos que tengo tocándome los huevos. Lo peor de todo es que el nota solo lleva una puta vida, no lleva dos, pero... Me importa tres cojones. Yo lo único que quiero es cargarme al ninja Hattori. Si me he cargado a Genichiro, no me voy a cargar un puto ninja, tío. ¿Por qué? ¡Ey, Uyo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esas cosas no se dicen por radio. Que está en radio él. Vamos pues a ver. Pues no, pero no sabe si. Ah, bueno, sí lo sabe. Sí lo sabe, sí lo sabe. 20. Créeme que lo sabe. Nada, Tito, no te preocupes. No hace falta matarlo. ¡Ah! Me he equivocado. Ya empezamos. Ya empezamos, ya empezamos. Ahora puta madre. Este juego de los enemigos básicos, algunos dan más guerra que los jefes. Este, a mí yo lo tengo cruzado, ¿eh? Esto lo tengo aquí cruzadísimo. Y solo tiene una puta barra de vida. Pero... ¡Salta! Bien. Hostia, que me voy a ir para abajo, tú. Mi defensa se va a la puta. Ah, toma por culo. Venga, fuera. Sí, a mí los ninjas me atragantan bastante. La verdad. Unos hijos de puta. Y vamos a desbloquear otra herramienta. Que dicen que está muy bien, aunque yo nunca la uso. Un puñado de plumas de un cuervo de la niebla. Se pueden equipar en la prótesis de Shinobi para crear una herramienta de prótesis. En el lejano bosque de Usui, al norte de Ashina, viven muchas aves rapaces. Y una de ellas es el cuervo de la niebla. Sin embargo, nadie ha capturado nunca uno. Si consigues hacerlo, desaparecerá y te quedarás solo con las plumas. Esto es como una especie de teleport que haces con el dash. Pero yo nunca lo uso, realmente. Mira, nada más. Esto me ha venido bien, porque cuando vaya para el templo de sumergido voy a tener otro ninja allí. Esperándome. Espérate, por aquí, ¿verdad? Sí, ahí está el bordecho. No puedo bajar por ningún otro lado, ¿no? Abajo que voy. Y con esto ya puedo volver al castillo. No sé si puedo volver. ¿Qué tal, Basago? ¿Cómo estamos? Ya sabes que a mí me va. Quiero darle dos toques con el truco impío. A mí también, a mí este juego es que de From Software me parece lo mejor que hay. Que me han visto. Fuera. Fuera. Bueno, pues el próximo paso es el templo. Ya tenemos esto listo, ya he mejorado todo, sí. Castillo aquí. Bueno, a mí me encanta, pero está hecho para mí, no se deja creer. Pero yo pensaba lo mismo al principio, ¿eh? Y una vez te haces con el juego, es una puta maravilla. Yo, de hecho, este juego lo dejé dos o tres veces porque no era capaz de... Lo jugaba como si fuera un Dark Souls, y ese es el problema, que no es un Dark Souls.
No, pero claro, como es de From Software, cada vez la gente cuando lo pilla dice, va, vosotros sois más. Y así va. Vale, vamos para el templo Senpo. Pero el templo hay que ir por aquí. Esta. Creo que me daba un objeto para la niña. ¿Qué ventaja? No cojo un Dark Souls. Pues ya está, ya no tienes que olvidarte de cómo se juega. Es más, lo he pasado varias veces y ahora me han entrado ganas. Yo me lo he pasado 5 veces, esta es la sexta vez. O sea, imagínate. Yo lo jugué en su día en directo, la primera vez. Y me han entrado ganas, porque le dije a una amiga que lo jugara. Y al verlo y él ir guiándole, me entraron unas ganas de volver a jugarlo. Y dije, Lo veo que ataque, no me. Pero es acostumbrarte. Una vez te acostumbras, ya está. O sea, no. Además, tiene truco que tú, si estás pulsando el botón así, pa, 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 vas a bloquear igualmente que si le das cuando toca. O sea, te es lo mismo. No, 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 no es tener reflejos. Tú estás spameando todo el rato el botón y ya está. Ya te sale. ¿Qué pasa? Que si lo haces en un momento perfecto, les bajas más la postura que si lo haces de normal. Pero vamos, que tú spameas el botón y a tomar por saco, ¿eh? Vale, aquí había este grandullote. ¡No! ¡Me cago en la puta! Que no quería hacer eso. No, que se les vaya, porque si no, estoy en la mierda. Porque este pavo con la campanita. No, no quiero. Es como ver cómo va cada enemigo. Cuando coges las mecánicas de los enemigos, lo haces fácil. Claro, la idea de los jefes es esa, bajar la postura antes de que abran el ojete. Yo me acabo de cargar a Genichiro hace un momento. O sea, y Genichiro es de los. Al principio es de los más jodidos que hay. Es más, la dama mariposa a mí me pareció fácil. A un amigo fue A mí la dama mariposa me hizo dejar el juego, pero tiene truco. Que lo hice el otro día en directo. Y es una forma fácil de derrotarla. Con Genichiro ahora necesité 3 intentos porque llegaba al tercer combate y lo del rayo se me da muy mal. ¿Qué truco? Tú a la dama mariposa le pillas, le das un golpe y le das al dash, bueno, sí, al dash, digamos, le das o al paso, o como quieras llamarlo. Le das al dash siempre hacia la derecha, un paso a la derecha, tajo. Paso a la derecha, tajo. Le vas haciendo así en círculos y le vas dando. Y le bajas la vida, pero súper rápido. No veo ni la mitad de las mecánicas. Bueno, a ver si ahora doy pillado a este sin que me joda mucho. El sigilo es opcional. No lo ha notado porque es retrasado mental, ¿vale? Mira qué tanguita lleva, ¿eh? Ay, hombre. También este se me lo cargo normal con la. Con la campana puedo flipar, ¿vale? Me la apunto por si un día vuelvo. Me encanta ese culito. Monedero, que no he usado ninguno todavía. Aún no he usado ningún puto monedero. Desbloqueamos esto. ¿Y aquí hay un vendedor? ¿O había? ¿Está? Sí, está. Vale. Nada, es ponerse y ver cómo atacan y ya está. Sí. Hay bosses que son jodidos aún así, pero en general. La primera partida necesitas paciencia, sí. Pero una vez le pillas, yo lo pillé con ganas, ¿eh? Lo de la máscara del dragón no me acuerdo para qué era. Esto servía de algo si una. Bueno, si unías las dos partes, pero no me acuerdo para qué. Hostia, la cuenta de oración. 1400. Espérate. Eso lo tengo que comprar. Se ha desbloqueado espacio de equipo para técnicas de ninjutsu. Solo un espacio de. Oh. Ah, vale, lo del humo sangriento. Sí, vale.
¿Por qué no la uso? ¿Por qué no la has usado? Ahora. 400 pavos, ¿en serio, tío? A la mierda. 2500. El dinero aquí va un poco como va, ¿eh? Es que la cuenta de oración hace falta. Eso sí, me mola que esté en japo. Lo hay doblado a castellano, ¿eh? Que lo sepas. Sí, son dos. La otra te la vende, el de las escamas de carpa, pero no me acuerdo qué hacía. ¿Qué es? ¿Cómo estás? ¿Juegas cabrado? Prefiero en japonés. Ah, el doblaje no es malo, ¿eh? Pero yo también lo prefiero en japonés. Hostia, la zona de las cucarachas, tú. De las cucarachas y de los... Y de los feos estos, que no se mueren, que encima te muerden, en plan de las sofás. Yo todos los juegos... Joder, tío, qué de vida me han quitado. Yo todos los juegos estos los pongo siempre en japonés también. Es igual que el Ghost of Tsushima, tío. Jugarlo en castellano me parece un puto sacrilegio. Muérete, coño. Pero ese acento que tiene, que hasta para pedir agua parece que se caga. Son muy intensitos los japos. Por aquí creo que había un NPC con alguna misión o algo así. Me suena, me quiere sonar. Está sonando. Este no baja, así que... Nota de prensa abandonada. Una nota de un hombre muerto que se pone en la mazmorra abandonada. Al parecer, la piedra fragante está en el altar de un pueblo a las profundidades de Asina. ¿Pero cómo interpretar arrojarse? Hasta aquí he llegado con el viejo libro del Osokami. ¿Pero realmente llegaron al palacio del manantial? Me gustaría saberlo, pero nunca podré. Kotaro, perdóname. Dejo el buquito que voy a preparar para empezar. Bueno, Sting, gracias, tío, por pasarte. Sobre todo en las pelis, 10 minutos mirándose y dicen unas palabras de la hostia... Y es para invitarte una copa. Últimamente, yo estoy viendo muchas películas asiáticas. Bueno, series más bien. En Netflix hay un montón de series y pelis. Yo no voy a decir japonesas porque muchas son coreanas. Pero hay un montón, tío. A mí la de Alice in Borderland es que me flipa esa puta serie. Es una puta pasada. Mucho mejor que la del puto calamardo, que me parece una mierda. Estos cabrones se levantan. Vale, ahí está el NPC que decía yo. Pero aquí va a haber mandanga de la buena, porque hay mil cucarachas. Aceite, aceite. Y el otro día me vi una peli de Jared Leto, que también está en Netflix, que no está en castellano, que está para ver en versión original, con subtitulado obviamente, que es de los Yakuza y está de puta madre. Sí, Netflix ha apostado por el cine asiático, llevo años viendo cine coreano y de Hong Kong. Pues esta que te digo yo está muy guay. Va de los Yakuza. Y a mí es que Jared Leto me parece un actorazo, tío. Aunque tiene muy mala suerte con la elección de los papeles. Porque el papel que pilla, película que se va a tomar por culo. Ah, vale, por aquí vamos a... Aquí yacen los siervos del clan Ashina, ejecutados tras la gran rebelión. Que sus almas descansen en paz. Aquí vamos a un decapitado. Aquí hay un decapitado, aquí abajo. Ahí está, que no voy a enfrentarme a él, obviamente. Porque me va a poner del puto revés. Pues tienes que verte la trilogía de Park Chan-wook. Ni puta idea. ¿De quién es ese? Pero me mola lo que es el series o tal. Que no sean flipadas, porque hay películas japonesas que empiezan a volar 20 metros, que si venga a lanzar kames,
te esquivo los ataques, vamos, de 50 metros y esas cosas, y eso ya no me mola tanto. Me cago en tu puta madre. Dios. ¡Ay, que me caigo para abajo! Este tiene una trilogía sobre la venganza, hostia. Está. ¿Qué viene? Joder. Como quitan, ¿eh? Quitan una vida que vamos. Bulto rojo, mierda, no lo he leído. Tirado. Y no he leído nada. La película de Oldboy me pareció una puta maravilla. Y vi las dos. Vi la versión coreana y creo que también tiene versión americana. もしや忍びのお方でしょうか。そうだ。やはりそうですか。あの任務を受け負っていた。Ah, este es el que me manda a buscar al Kotaro, creo que se llama. 私は道中、落ち水の施術の支度を任されております。 Este es el director de Old Boy. Ah, vale. Está muy guapa esa peli. Carta del cirujano sangrienta. Vieja carta desgastada y manchada de sangre de Dosaku, el médico de la mazmorra abandonada. Necesito un hombre robusto. A ser posible, un samurái fuerte, un soldado alto y joven, como los de las tropas de Taro. Debe entregarse indemne, Dosaku. Aunque bueno, yo aquí normalmente esta misión no la hago. Porque suelo mandar al otro. A otro lado. La de Lady Venganza es aún más brutal. La mente te revienta. ¿Pero están en Netflix esas? Pues si es así, ya me las buscaré. Por aquí. Desvío aéreo. Ah, vale. Bueno, igual no tardaré en ponerlas, porque últimamente Netflix está poniendo muchas movidas de estas. Tajón tibio. Tesis de prótesis aérea, colmillo y espada. Hostia, ¿cuál era la movida que usaba yo? Bueno, tengo que pillarme esto para llegar a estas de aquí. Entonces, como necesito llegar a esta de aquí para acceder a esta y a esta. Tienes más años que la todo. Bueno, bien sabes que Netflix pone de todo, ¿eh? Así que tampoco. Ataque continuado después de usar la prótesis. Puedes realizar ataques especiales con la espada inmediatamente después de usar la herramienta de prótesis. Los contenidos de los ataques continuados se pueden ver en el menú del equipo. Muy bien. Hace el auto guardado y yo que me voy por hoy, gente. Me pone que solo somos dos. No sé si hacer raid a alguien porque total. Para dos que me marca. Corto aquí, ya está. Pues nada, gente. Mañana volvemos a darle a Sekiro. Haremos la parte del templo Senpu. Básicamente. Anda, mira. Y en el templo Senpu. ¿Qué boss hay en el templo? Es el templo. Está el Obezno. Es un tío de garras que. ¿Qué más hay en el templo? Ah, está el puto Roberto. Hostia, ese boss me cuesta muchísimo. El puto Roberto, macho. ¿Y qué más hay? Ah, está lo de los monetes. Monetes, el Garras y el Roberto. O sea, lo de mañana va a ser de risa. Sobre todo con Roberto. Así que nada, gente, nos vamos. Hasta mañana.